Escaneó los ojos y muerte. Escaneó, digo que muerte. Lo mataron por 200.000 pesos. Lo asesinaron a puñalada. ¿Qué hay detrás del escaneo de ojos? A ver, Federico Frick, esto es muy inquietante lo que estás contando. Hace rato que el año pasado veíamos largas colas de gente que por un escaneo de ojos de diferentes aplicaciones te daban una cierta cantidad de dinero. Este es el caso de Matías Daniel Ferreira, que pasó por lo mismo. Pero acá hay una falla o un malentendido en cuanto a la información que le dio, lamentablemente, la muerte a Ferreira. ¿Por qué digo esto? Porque al parecer hay una prima que hace de entregadora y le cuenta a un grupo de amigos que son los que ingresan a la fuerza a su casa y lo terminan matando a puñaladas el pasado jueves, que tras este escaneo había recibido 200.000 pesos. El tema es que esta plata, que todavía se está investigando si ese es el monto, lo recibió en criptomonedas. Es decir, no lo recibe en efectivo. Verso. Exactamente. Y tampoco la justicia... Pero lo mataron por eso. Lo mataron exactamente porque la persona, los delincuentes fueron con el dato a la casa de que había recibido el dinero. Él decía, no la tengo la plata, y lo termina matando puñaladas en frente de la mujer. ¿Y esto dónde fue? ¿Pero esto, dónde empieza? Espera, vamos con la historia del escaneo. ¿Cómo es la historia? El escaneo es una... aplicación donde vos mirás la pantalla fijo y... No, es un sensor, un lector de ojo, claro, que capta una está información. Está en la pantalla. Exactamente, capta una información. ¿Y qué te da un diagnóstico? No, vos vas y entregás esa información de tu iris a un sistema operativo. No es porque seguramente no es porque le interesara la plata. No, le interesaba la plata. No. La plata, obviamente, la empresa le pagaba por la plata. Lo que pasa es que para que poner en funcionamiento algunas máquinas de datos biométricos, les ofrece que algunas personas que hagan como conejillo de India. Entonces te pagan 200.000 pesos, vos venís y... Los datos. Claro, sí. Pero son tarados, ¿cómo le vas a dar? Bueno, pero cuando uno entrega los datos biométricos, es todo, lo entregas en. ¿Tu celular no se abre con la cara? Claro. Es lo mismo. La primera ley del mercado que aprendiste no es todos los días nace un tonto. Everyday. Cada minuto nace un tonto. Nada, cada minuto. Exactamente. Y sí. Hay gente que no se da cuenta que está vendiendo por 200.000 pesos en información que vale quizá millones. ¿Y la prima lo entregó, Fede? Sí. La prima. Exactamente. Sí, ahí están viendo si es la prima en conjunto con otra pareja que tenía Ferreira, justamente. Si el dato, si lo entregó en una charla y alguien se llevó ese dato para que los delincuentes entren a la casa. Porque aparte tampoco... Ahora hay una investigación en cuanto a quién entregó la información. Pero Fede, ¿no le pudieron tampoco cobrar esa plata? No, es que la plata no la tenían. Se la dieron en Bitcoin. Se la dieron en criptomonedas. Y otro de los puntos es... que recuerdo ese día de entregar la plata, no eran 200.000 pesos en Bitcoin, eran muchísimo menos. Entonces... ¿Pero se lo dieron? Se lo dieron, sí, en criptomonedas, pero no eran 200.000 pesos. En su momento eran 2.000 pesos, entre 2.000 y 5.000. 200.000 pesos en criptomonedas, yo creo que ese dato no es el correcto. No. ¿No? O que alguien se haya ido de boca, me dieron 200.000 pesos, viste, alardeando de una situación. El tema es que solamente le robaron 2.000 pesos el celular y lo mataron enfrente de la mujer. Es barrio, pero ellos son ladrones comunes. Es que sí, son ladrones comunes y obviamente que desinformados, porque... Pero aparte lo mataron a puñalazos. A puñalada. Date cuenta del nivel de violencia. Y de violencia, pero primitivo, totalmente primitivo. Entrar a una casa con cuchillos es algo totalmente primitivo. Además, el cuchillo quedó en la escena del crimen, no se lo llevaron. Están viendo si tienen las marcas de las huellas dactilares en el puño, o sea... Sí, recontra primitivo. O los habrá reconocido. Y muy probablemente. Sí, no sea seguro.